Manongo. No. ¿Y usted? Tampoco. Pero qué raro. ¿Cómo van a ser hombres si no es saben? Que no somos pandilleros. ¿Cómo surgió Perú Jazz? ¿A quién se le ocurrió? Fue una coincidencia musicales. Yo fundé el Sachmo con mi amigo Jorge Ferrán y me encargué de programar algo los lunes que había Jam Session con Manongo y Enrique Luna y Chocolate y Félix Vilches. Tratamos de formar un quinteto de jazz tradicional, pero el pianista nunca llegaba a los ensayos. ¿No llegaba? Nunca llegaba, entonces era Manongo en la batería, Chocolate en la percusión, Enrique Luna en el bajo y saxofón. Entonces fuimos sacando un repertorio que no había piano tradicional, claro. Y así surge este... Y cuando llegó el pianista le dijeron, ya no te necesitamos. Pero lo interesante es que en esa ausencia del piano descubrimos un sonido nuevo. Claro. Claro. Descubrimos que Perú Jazz tenía que ver con el ritmo esencialmente y con la melodía. Entonces claro. Por ahí es que empezamos a investigar un sonido más de acorde al Perú. ¿Y al cuánto tiempo de estar esto, haciendo las improvisaciones, tocando juntos, dijeron, no, tenemos que formar horas Perú Jazz? Horas pasábamos, horas, días enteros. Durante 20 años tocamos las mismas 7 canciones. Me acuerdo que uno decía, sí, pero hay que cantar. Yo decía, no, canciones nuevas, no. Le decía, no, canciones nuevas, no. Vamos. ¿Quién decía él? Sí, no. ¿Y por qué no querías canciones nuevas? Porque yo creo en la perfección. Pues le decían, no, tenemos que perfeccionar las partes. No, ¿qué partes? Me decían, bueno, ya tenemos como 6 canciones. ¿Y cuántas tienen ahora? 13. Tenemos 12, ¿no? 12, ya, 13, bueno, ya han avanzado. Sí, hasta en 30 años, sí. Por lo menos, cada año una canción. Y Abraham, ¿cuándo te enteraste de Perú Jazz? ¿Cuándo los escuchaste? ¿Cómo fue? Fue que después de venir a visitar Perú haciendo clínicas con Jean-Pierre de anfitrión, los dos me invitaron a si pudiera venir a celebrar los 50 años de aniversario de Jean-Pierre. Y entonces coincidió de que ese concierto era un concierto de Perú Jazz y el mundo cambió para mí. 60 años fueron. Eran 60 años. Cumpleaños 60, hace 4 años. Ah, ya, pero no 60 años de vida artística. No. 60 años de Pierre. Claro, 60 años ya tiene. Tengo 64, ¿eh? Ah, su madre, pero está joven, ¿no? Así es. Manongo, sí. ¿Cuántos años tienes tú? 6'2". Es mi mayor. Es mi mayor, claro. ¿Y usted? 6'6". 6'6". Uy, usted está como el diablo. Sí. Falta otro 6. Claro, 6'6", ¿no? 6'6", 4'6", 2". 6'6", 6'4", 6'2". Pero están chibolos. Chibolitos, ¿no? Claro. Jean-Pierre. Me saca la lengua, Jean-Pierre. Pero Jean-Pierre, están muy bien. Bueno, cada día tocan mejor. Lo que pasa es que yo tengo que soplar hasta que Dios me permite. Yo quiero morir soplando. Hables así, pues. Y tú, Manongo, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien. Estoy en una etapa de mi vida totalmente nueva y descubriendo un nuevo Manongo que está emergiendo. Claro, entonces, sí, me alegra. Es una felicidad. Sobre todo compartir la amistad con estos seres fantásticos. Con Pierre nos hemos unido en una amistad de muchos años. Tú no le dices Jean-Pierre, tú le dices Yo Pierre. Yo le digo Pierre. Claro. Creo que él es más Pierre que Jean. Y, uy, cierto. Sí. Es verdad. Sí. Y con Abraham, no es el tiempo lo que nos une, es como una química y un espíritu que desde que nos conocimos es como que siempre hubiéramos tocado juntos. Claro, es verdad, Manongo, que cuando escuchaste al maestro Abraham dijiste, nos han engañado. Nunca habíamos... estafados, dijimos. Nunca hemos tocado con un bajista de verdad. Es la primera vez. Es el primero que toca de verdad. Pero con eso es un honor, maestro. Escuchen nuestros amigos. ¿No? Sí. que aprendan. No, pero mejor no. No, ellos saben. Claro. Saben a lo que nos referimos. Pero ¿qué tal piropo, Abraham? Sí. Bueno, en mi corazón solamente tengo gratitud. Pienso de que
Perú es obviamente un país escogido por Dios para cosas maravillosas, y tener las puertas abiertas aquí para mí provoca un agradecimiento total y continuo. Y por favor, dile a todo tu público que mi corazón está lleno de agradecimiento y de amor por ese país. ¡Eso! ¡Qué lindo! Abraham es el maestro zen del grupo, ¿ah? Sí. Me encanta su energía. Usted es muy sereno, ¿ah? Gracias. Sabio, claro. Acá pongan en orden a Manolo y a Pierre. Sí, que son... Pero se nota que se quieren, ¿saben? Sí, ¿no? Sí, claro. Tantos años tocando juntos. Tan traviesos, además. Acá se están... Hemos pasado cosas extraordinarias, pues... Hemos hecho así como anécdota nomás con Manongo y Perú Jazz, la primera versión. Nos fuimos 3 meses y medio a Europa a conquistar el mundo, así. ¿Ya? Así, y nos pasamos 3 meses. ¿Y cómo fue esa gira? Una cosa extraordinaria. Jamás, el último día que tocamos, después de 3 meses y medio, lloramos entre todos porque nunca más se iba a dar esa convivencia de 3 meses y medio con... De 4 meses, eso claro. Es muy difícil. Fue en París, fue en la Maison de la Amérique Latina, y se logró esa intensidad de la convivencia que dice Pierre en términos musicales. Claro, ¿no? Claro. Y además estar compartiendo tantas semanas juntos. Exacto. ¿No? Sí, olvídate. Una vivencia es extraordinaria, muy linda. Y ahora yo, que soy integrante de Perú Jazz, con mi triángulo que no sé dónde está, pero bueno, también pues viviremos algo así. Así es. 3 meses, sí. 3 meses nomás me vas a contratar. Bueno, no, pues, por temporada, por temporada. Ya me mató, o sea, cualquiera dice pues un año, milagritos, ¿no? ¿Ustedes son contratados por un año, por temporada? No, por temporadas, ¿no? Por temporadas, sí. Pero tú eres caro, pues. Ni siquiera estoy en oferta. Estás en oferta, ay, ya. Manongo es caro también, sí, claro. Carísimo, como debe ser. Y Abraham ya recontra caro, ¿no es cierto? Sí, pero ya. Mañana está el palco en realización. Así es. Eso así es. Mañana en Teletique, sí, digo. En Teletique están a la venta las entradas. Gran oferta de palcos en el Teatro Municipal Perú ya, celebrando 30 años. Y Perú ya de fiesta, con mucha alegría interna. Vayan. Va a ser extraordinario. Andrea Bocelli también va a ir a concierto. De todas maneras. Mañana también se concierto Andrea Bocelli. No, pero Perú ya ganará por claro. Queremos agradecer también a la Embajada de México. ¿Ya? Al embajador, que sí. Realmente ha sido muy, muy gentil. Y a la Southern Copper, que ha sido muy generosa con nosotros también. ¿Sí? Perfecto. Mañana entonces el concierto a las 9 de la noche. 9 de la noche. 9 de la noche en el Teatro Municipal. Las entradas están a la venta en Teleticket de One y Metro. Y como ha dicho Jean-Pierre, en la boletería, si van en familia o con un grupo, pueden pedir descuentos para los palcos. Nos vamos a la pausa y regresamos con el final del programa y a ver si nos regalan otro tema. Ya venimos con Perú Jazz.